Saludos y bienvenidos a la entrevista aquí en IMAX Televisión, la cita semanal política que tenemos en su televisión provincial. De antemano, gracias por acompañarnos en los próximos minutos, 20 minutos aproximadamente, para compartir y dialogar con nuestro invitado, que es además hoy el secretario provincial del Partido Popular y portavoz de los populares en la Diputación Provincial y alcalde de Campo de Criptana. Me acompaña ya, lo van a ver, es Antonio Lucas Torres. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se encuentra usted? ¿En qué puesto se encuentra más a gusto en esta nueva andadura política en la que se encuentra? Cerca de los ciudadanos. A mí siempre me ha gustado estar cerca de la gente y es como me encuentro a gusto. Me da lo mismo hacerlo desde el partido, como secretario provincial, o hacerlo en mi labor como portavoz en la Diputación Provincial, en mi pueblo, trabajando día a día con mis vecinos en Campo de Criptana. Yo siempre estoy a gusto y yo creo que el verdadero servidor público es aquel que se siente a gusto estando en el día a día de los problemas y de las inquietudes de la gente. Es una política muy bonita la que se desarrolla a nivel municipal porque es la que se desarrolla codo con codo, como a mí me gusta decir, en coalición con la sociedad. Yo creo que es un momento que tengo que aprovechar para disfrutar y para dar todo lo mejor de uno mismo a los vecinos de esta provincia y por supuesto, de mi pueblo, de Campo de Criptana. Algo que ha practicado siempre, está cerca de los ciudadanos, no es una cosa nueva. En su anterior etapa también ha estado muy cerca de los municipios, alcaldes, vecinos y demás. Le quiero preguntar ahora, que se encuentran en la oposición, después de lo que ha pasado en las elecciones de este año, su propia valoración de los 100 primeros días del Partido Popular en esta nueva situación. ¿Cuál sería? Normalidad. El Partido Popular ganó las elecciones en las últimas elecciones autonómicas, pero no ganó con una mayoría absoluta. Es lo que tiene el no tener los diputados suficientes para tener esa mayoría absoluta. Hubo una coalición entre la extrema izquierda, entre Podemos, y una izquierda que se está extremando cada día más, la del Partido Socialista de García Page. Se unieron comunistas y extrema izquierda para hacer un gobierno radical, un gobierno antisistema, que es lo que preside hoy por hoy Emiliano García Page. Y bueno, pues este es el resultado. Nosotros, a diferencia de la anterior oposición, estamos arrimando el hombro. Estamos colaborando en todo lo que podemos con el gobierno. Estamos colaborando por el bien de los ciudadanos. Estamos haciendo una oposición coherente, constructiva, seria y rigurosa. Otros se dedicaban a coger la pancarta, otros se dedicaban a hacer encierros, otros se dedicaban a mentir, nosotros no. Nosotros estamos siendo coherentes, coherentes y principalmente colaboradores de aquellos también que lo están pasando mal. Es cierto que los ayuntamientos, sean del color que sean, lo están pasando muy mal últimamente, porque si bien es cierto que Cospedal y el Partido Popular dejó a cero la deuda con los ayuntamientos, desde que gobierna García Page no se le ha pagado ni un solo euro a los ayuntamientos de esta provincia, sean del color que sean. Por lo tanto, hay un problema serio. Nosotros nos encontramos con una deuda terrible que hay quien dice, no hablen de la herencia. Hay que hablar de la herencia. ¿Quién no se acuerda de los famosos carteles en las farmacias? No se le pagaba a las farmacias. Se habían gastado el dinero de los medicamentos, los socialistas, el gobierno anterior, en otras cosas que no eran las propias. Y nosotros tuvimos que hacer frente. Hemos dejado saneada la situación económica de Castilla-La Mancha, con una refinanciación seria, con muy buenos intereses, pagados todos los ayuntamientos hasta que Cospedal dejó el gobierno. Bien. Nosotros ahora estamos por trabajar, estamos por estar con la sociedad y estamos trabajando de una forma seria. Otros, yo creo que están un tanto desnortados y todavía no han asumido que un gobierno no debe ser un gobierno radical, sino que un gobierno tiene que ser un gobierno para todos. Este nuevo gobierno, que además esta semana Emiliano García Page hacía valoración también de los 100 primeros días de legislatura, hablaban de reconstrucción de lo que había destruido, entre comillas, Cospedal durante los últimos 4 años. No sé qué opina de esa frase y si es así o no. Cada uno lo puede interpretar como quiera, pero la realidad es la realidad y no es la que diga el del PP o el del PSOE. La realidad es que hoy por hoy los ayuntamientos vuelven a dejar de cobrar. La realidad es
que Cospedal dejó a los ayuntamientos con la deuda a cero. La realidad es que Cospedal tuvo que pagar, y el Partido Popular, la deuda a las farmacias, que tuvo que salvar los 6 hospitales de esta provincia, que tuvo que salvar la Universidad de Castilla-La Mancha, que vuelve a tener problemas. Bien, pues esto es lo que hay, esa es la diferencia. Nosotros sí pagamos y otros no pagan. Posiblemente tengamos errores, claro que los tenemos y hay que asumirlos. Pues a lo mejor no hemos sabido comunicar todo lo que teníamos que haber comunicado y haber dicho todas estas cosas en tiempo y forma. Pues es posible, hay que hacer un ejercicio de autocrítica, de reflexión. Pero una cosa es ser más serios, una cosa es ser menos simpáticos y otra cosa distinta es no cumplir con las obligaciones de un gobierno, que es algo serio. Y que aquí no se está para ser simpático, aquí se está para trabajar por los ciudadanos y para cumplir el mandato de los ciudadanos. Le iba a preguntar sobre esos 100 días de Emiliano García Page como presidente del Gobierno. Mejor que la valoración, le voy a dar pues algunos de los anuncios que hizo durante su comparecencia, 2 horas y media de rueda de prensa, muchas cosas que contar y que analizar en esa rueda de prensa ante los medios. Y creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes, el empleo. El plan extraordinario de empleo, que ya tiene fecha, noviembre, será cuando se aplique, con la colaboración, espero, de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial. ¿Van a apoyar ustedes esos planes de empleo? 60.000 parados se quieren beneficiar del dinero que va a poner la Junta. Mire, usted está hablando con una persona, además, me encanta contestar a esto, porque todos los telespectadores de Imás Media y Imás Televisión van a poder conocer de primera mano un dato muy importante. Yo soy el portavoz en la oposición del Grupo Popular. Yo tengo que ejercer la oposición desde el Partido Popular en la Diputación Provincial. Hace apenas, no llega ni siquiera un mes, hace 3 semanas, se planteó la posibilidad de hacer un plan de empleo en la Diputación Provincial por parte de un gobierno socialista. El plan iba dotado económicamente. El plan beneficiaba directamente no a los ayuntamientos en general, sino a los ciudadanos y a los desempleados en particular. Y el Partido Popular, a quien yo represento como portavoz, y el equipo de diputados que están en la Diputación Provincial, votamos a favor. Nos sumamos y nos pusimos del lado del gobierno, en este caso del gobierno provincial socialista, para que el plan de empleo de la Diputación Provincial de 3.200.000 euros saliese adelante. Porque cumplía con todas las expectativas, generaba puestos de trabajo y además se hacía ayudando a los pueblos y ayudando a los desempleados. Bien, y ahí apoyamos. Lo que no puede ser y lo que es una barbaridad es el yo invito y tú pagas. Emiliano García Page ha propuesto un plan de empleo sin poner un euro encima de la mesa y eso es una barbaridad. A mí sí me gusta el plan de empleo de la Diputación, aunque sea del Partido Socialista, y en coherencia lo hemos aprobado. Lo que no me gusta es el plan de empleo que propone la Junta de Comunidades. Un plan de empleo que ni sabe dónde está, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, porque no aporta dinero. Lo hace con el dinero que ponen las diputaciones, con el dinero que tienen que poner los ayuntamientos, y encima la parte de la Junta ya veremos cómo se financia. Esto es una burrada. ¿En su caso saben lo que tiene que aportar su municipio a este plan conmigo de empleo? Hubo una reunión el otro día aquí con todos los alcaldes. A la reunión vino una teniente alcalde de Campo de Criptana, en concreto la que lleva personal, una mujer que además lleva controlando todo lo que es el negociado de personal desde hace 12 años, una mujer experta en la materia, y salió asustada. Porque nadie sabía, ni la consejera ni nadie sabían realmente qué es lo que se iba a hacer ni cómo se iba a hacer. Había muchas dudas. Y lo que no se puede volver a hacer es lo que ya pasó en el año 2009, cuando el famoso plan de choque, que se pusieron encima de la mesa planes de empleo similares a este, y lo tuvieron que pagar los ayuntamientos y arruinaron a los ayuntamientos y pusieron en peligro las nóminas de los trabajadores de los ayuntamientos de toda la provincia de Ciudad Real.
y pusieron en peligro el pagar las facturas desde los ayuntamientos a todos los proveedores que sirven a los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real. Que usted no se cree este plan de empleo. No me lo creo porque no tiene dinero. Si ponen dinero encima de la mesa y va por delante, como va el de la Diputación, cuidado, que es también socialista, que es que quiero que los telespectadores vean que no es decir no porque es el del PSOE y yo soy del PP. No, yo he aprobado el plan de empleo del PSOE de la Diputación de Ciudad Real. Pero yo no puedo aprobar un plan de empleo de Emiliano García Page que no lleva dinero y que es un yo invito y tú pagas y que va a destrozar la economía de los ayuntamientos y de los pueblos de esta provincia. Aunque se hablen de 220 y tantos millones de euros, que es la cifra que se maneja. No se puede mentir y mucho menos no se puede jugar con los desempleados. No son números, son personas. Y cuando se dicen esas burradas y esas barbaridades, se está jugando con los sentimientos de quien peor lo está pasando. No tengo mucho tiempo y tengo más compañeros que no están aquí, no se me asuste, pero van a aparecer en el plasma, curiosamente. Así que queremos que también participen con nosotros en esta entrevista. Por ejemplo, nuestro querido Julio García, que le hace a Antonio Lucas Torres la siguiente pregunta. Hola Antonio, ¿qué tal? Mi pregunta va destinada al pasado, cuando era delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Me imagino que lo tiene que echar de menos. ¿Ha cambiado el ser el responsable de la provincia de Ciudad Real, de la Junta de Comunidades, a ser alcalde de Campo de Criptana? ¿Lo echa de menos? Además, ¿está contento con el trabajo que realizó como delegado de la Junta? Esa es la pregunta. Bien, de Julio García. Pues muchas gracias, Julio. Y efectivamente, sí estoy contento con el trabajo que hice yo, pero no porque lo hiciera yo, sino porque lo hicimos un equipo de personas, empezando por los funcionarios. Y yo tengo que decir siempre gracias a los funcionarios de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, que me ayudaron muchísimo, que en momentos muy delicados salió adelante y salieron adelante las cosas gracias a los trabajadores de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real. Por lo tanto, yo simplemente hice de gestor y de colaborador de esos funcionarios que hicieron y que hacen un papel esencial y básico. Por lo tanto, fui responsable en cuanto a un momento muy complicado, a un momento muy delicado, y sí, me siento orgulloso del trabajo que realizó el equipo del Partido Popular y especialmente todos los trabajadores de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real y que yo dirigí durante 4 años. En cuanto a si ahora me siento cómodo, sí, me siento cómodo, igual que hace 4 años, pues también lo estaba. Bien es cierto que hay una diferencia. Yo ahora soy el alcalde de un pueblo que económicamente goza de muy buena salud, porque el anterior alcalde, mi hermano Santiago, pues me ha dejado un ayuntamiento saneado. Cuando yo entré en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, me encontré la delegación provincial totalmente arruinada y llena de deudas. Por lo tanto, existe una diferencia importante. Le mandamos un saludo a Santiago Lucas Torres, que también es buen amigo de esta casa. Tenemos más compañeros también que quieren preguntarle otros asuntos y en este caso es Cecilia López, que le quiere hacer la siguiente pregunta. Hola Antonio, ¿qué tal? Ayer, como ya sabes, se celebraba esa Junta de Gobierno en la Diputación Provincial en la que se aprobó la celebración de FENABIN para el año 2017. Me gustaría a usted, como portavoz del Partido Popular en esta institución, pues que nos contase un poco cómo se llegó a este consenso en la Diputación para aprobar la celebración de FENABIN y sobre todo que nos dijese cuáles son las expectativas que tienen ante la celebración de esta feria y si creen que ya por fin se va a convertir en la mejor feria del vino de España. Yo creo que fue una buena noticia también lo que ocurrió ayer en la Diputación Provincial, a año y medio vista todavía de que llegue FENABIN, ¿eh? Bueno, yo soy un político y el equipo que está en la Diputación Provincial y que representa al Partido Popular somos personas muy coherentes, somos personas con mucho sentido común. Y lo que es bueno para nuestra tierra lo vamos a apoyar siempre, sea de venga con el PSOE, venga con la UCD o con quien quiera. Lo que sea bueno va a ser bueno. Por eso antes, cuando me hablaba del plan de García Page, me cabreo y me enfado, porque no se puede mentir a la gente. Y FENABIN, que está dentro de un gobierno del Partido Socialista, va a contar con el apoyo del Partido Popular por una sencilla razón, porque yo creo en la vitivinicultura, yo creo en el vino como sector estratégico de esta provincia y desde luego el Partido Popular va a apostar por FENABIN. Pero creo que era compatible FENABIN con otras acciones comerciales como las que se desarrollaban estos años, como era la cumbre del vino.
no era necesario despreciar acciones tan importantes y con tan poco dinero como se va a hacer con FENAVIN. En cualquier caso, yo, lejos de entrar en polémica, lo que he dicho es al presidente de la Diputación: aquí está el Partido Popular, nos ponemos a disposición de los viticultores, de las cooperativas y de los bodegueros, y vamos a apoyar FENAVIN. Cuidado, no a cualquier precio, ayudando y dando propuestas. Ayer, por ejemplo, pues debatíamos dentro del argumentario que proponía el presidente, pues el punto 8,3, en el que se dice que las acciones que se van a desarrollar serán en el entorno de Ciudad Real a 50 kilómetros de la redonda. Y yo dije que no, que tiene que ser a mucho más, que no puede tener límite, porque claro, no puede tener límite dentro de Ciudad Real, porque las zonas donde realmente se produce el vino están a 100 kilómetros. No se puede quedar fuera La Mancha, como pretendía ese borrador, que está a 100 kilómetros, pueblos tan importantes como Tomelloso, como Campo de Criptana, como Socuéllamos, como Pedro Muñoz, no se podían quedar fuera. Evidentemente no se podía quedar fuera la zona de Valdepeñas para el sector del vino, está a 100 kilómetros. Pues la propuesta del Partido Popular es que Valdepeñas, Tomelloso, Socuéllamos, Campo de Criptana, estos pueblos tan importantes para el sector del vino, estuvieran integrados. Por lo tanto, claro que vamos no solamente a apoyar, sino a trabajar y hacer propuestas interesantes para nuestros bodegueros, para nuestras cooperativas y para nuestros viticultores. Permítame la expresión, ¿están un poco cabreados con la supresión de la Cumbre del Vino? Yo sí, más que cabreado, decepcionado, porque la Cumbre del Vino, ni FENAVIN tiene que ser ni roja ni azul, tiene que tener los colores de la bandera de Castilla-La Mancha, que además coincide con el vino, blanco y tinto. Y yo le diría una cosa, creo que no se puede hacer política de este tipo de cuestiones o politiqueo barato, porque al final los perjudicados serán los agricultores y serán las cooperativas. Por querer darle una patada en el trasero al PP, a quien realmente está perjudicando García Page, con la colaboración de sus asláteres en cada provincia, realmente a quien le está dando la patada es a los agricultores, a las cooperativas y a los bodegueros. Tengo poco tiempo y además otro compañero que enseguida va a intervenir para hacerle una cuestión, pero le quiero preguntar sobre un caso que ocurre en Ciudad Real Capital, que ahora el ayuntamiento quiere remunicipalizar, palabra complicada, pero me entiende lo que le quiero decir, los servicios públicos. Hablamos de los servicios de jardines, parques y jardines, la televisión actual municipal, incluso costándole más dinero a las arcas municipales. Usted, no sé si piensa igual que Ciudadanos, que dice que esto es un reparto de sillones. Bueno, yo no se trata solamente de que sea un reparto de sillones, es que hay que hacer números, porque cuando se dicen y se hacen propuestas, hay que tener en cuenta que las propuestas cuestan dinero y el dinero es de los ciudadanos. Hubo una socialista que dijo que el dinero público no era de nadie. No, el dinero es de los ciudadanos y viene de los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, hacer determinadas barbaridades o determinadas cuestiones puede encarecer. Y al final, cuando falta dinero, pues hay que subir los impuestos. Y lo que está haciendo el gobierno de extrema izquierda de Ciudad Real, sustentado por esta gente de Ganemos y los Podemos, y bueno, pues esta selva que se ha hecho ahí, pues realmente lo que están haciendo es perjudicando realmente a los ciudadanos. No perjudican al PP de Ciudad Real, ni a la candidata, ni a la alcaldía del PP, no. A quien están perjudicando es a los ciudadanos, porque están jugando con el dinero de todos los ciudadanos. Por lo tanto, en cuestión de gestión municipal hay que ser serio. Y luego, aparte, que en base a qué van a decir eso, eso se lo van a decir a la alcaldesa de Alcázar de San Juan, que es socialista y que es el primer pueblo en la provincia de Ciudad Real que tiene privatizado el servicio de limpieza, el servicio municipal de limpieza. ¿Se lo van a decir a Rosa Melchor que lo haga? ¿Se lo van a decir a la inmensa mayoría de los pueblos de esta provincia, del PSOE o del PP, que tienen privatizado el servicio de gestión municipal de agua? Hay que ser coherente. Sorber y soplar a la misma vez es imposible. Es complicado. ¿A favor o en contra de remunicipalizar los servicios? A favor de gestionar bien. Hay cuestiones que son propias de una remunicipalización y que históricamente se han hecho y que ha funcionado bien, pero hay otras cuestiones que no, que se pueden hacer con empresas, porque al final son trabajadores que están en... me da igual que sea en esta televisión, me da igual que sea en un servicio municipal de aguas, me da igual que sea en otro tipo de servicio.
Lo que no se puede poner es en riesgo tampoco a estas empresas, cuidado, que están dando y que están generando impuestos para la provincia de Ciudad Real y para el Ayuntamiento de Ciudad Real. Espero que hayan hecho números y que sean serios, y en este tipo de cuestiones de gestión municipal no se puede gobernar con fogonazos o con anuncios a bombo y platillo. ¿Y si yo le digo el Cogas? El Cogas tiene solución. El Cogas debe tener solución y el Partido Popular apuesta por el Cogas. Por eso el ministro de Industria, que sustenta el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, pone 20 millones encima de la mesa, 20 millones de euros. Lo único que hace falta es que Emiliano García Page, en lugar de hacer tantos anuncios, pues que ponga sus otros 20 millones de euros. Yo espero y deseo que hoy el señor Sánchez convenza a Emiliano García Page para que ponga los otros 20 millones de euros que tiene que poner. Porque desde luego el gobierno nacional del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, pone encima de la mesa 20 millones de euros. Con 20 millones de euros del gobierno nacional y otros 20 que ponga el gobierno de Castilla-La Mancha, evidentemente se puede salvar el Cogas. De hecho, los socios del gobierno de García Page comenzaron diciendo que había que poner lo que hubiera que poner. Ahora García Page se sale fuera. Que se aclaren. Pero desde luego el Partido Popular apoya por el Cogas y sus trabajadores, y el gobierno que hoy por hoy tiene y que sustenta el Partido Popular, que es el gobierno nacional, desde el Ministerio de Industria se ponen 20 millones de euros encima de la mesa. Lo contrario opina Emiliano García Page, que no es cuestión de dinero, sino de regulación. Es decir, que el Ministerio de Industria regule a todas las empresas por igual. Lo que tiene que hacer Emiliano, eso son excusas de mal pagador, o en este caso de no pagador. Lo que tiene que hacer Emiliano García Page es menos dar besos y poner el dinero que tiene que poner encima de la mesa para que esas familias no se queden en paro. Porque desde luego el gobierno del Partido Popular lo pone. Ahora que haga lo mismo Emiliano García Page. Bueno, le vamos a mandar un beso a Benjamín Hernández, compañero de esta casa, que también quiere participar con nosotros. Esta es la pregunta que le traslada a nuestro invitado de hoy. Señor alcalde, a mí me gustaría preguntarle sobre todo por cómo se siente ahora mismo en el papel de primer edil de la ciudad de Los Molinos. Campo de Criptana es su prioridad, pero queremos también que nos explique cuáles son las prioridades para los próximos meses del corregidor de esta preciosa villa. Proyectos de futuro, o de presente, Un abrazo muy fuerte para este buen amigo de Imax Media y de Onda Cero, Puerto Llano. Bueno, pues es tan sencillo como que me siento muy orgulloso de ser el alcalde de Campo de Criptana y que hay proyectos ya encima de la mesa. Y ya le puedo decir pues que en cuestión ya nos hemos puesto en marcha, no nos hemos dormido, no se trata de hacerse fotos, sino que en los primeros 50 días de gobierno ya habíamos firmado un convenio con el Ministerio de Industria por importe de 300.000 euros para hacer el plan de choque contra el desempleo juvenil más importante y que, por cierto, ahora nos llegan esos 300.000 euros para menores de 25 años. Otro convenio que hemos firmado con Diputación y con la Cámara de Comercio también para los jóvenes. Ahora estamos pendientes de firmar otro convenio con la Escuela de Organización Industrial por 1.200.000 euros para desempleados en general, de larga duración, mayores de 45 años. Estamos en sintonía con las empresas. Yo tengo claro que si apoyamos a los autónomos, apoyamos a los comerciantes y apoyamos a los agricultores, estamos ayudando a generar puestos de trabajo. Porque el 85% de los puestos de trabajo de Campo de Criptana lo generan los autónomos, lo generan los comerciantes y lo generan los agricultores. Por lo tanto, mi misión va a ser ayudar a estas personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cómo se pueden hacer las cosas. En primer lugar, en el pleno que finalizará este mes de octubre, en el pleno de las tasas de ordenanzas, lo primero que voy a hacer es bajar los impuestos en Campo de Criptana. Mi misión, lo tenía muy claro que era esa, voy a bajarle la contribución a todos los vecinos de Campo de Criptana, la contribución de las casas, el IBI de Urbana, y además vamos a ayudar a un sector que está también pasándolo mal y que necesita apoyo, como es el sector del transporte, y vamos a bajar el impuesto a los camiones, a los vehículos pesados y a los autobuses de Campo de Criptana. Queremos ser más competitivos, por lo tanto vamos a hacer esa bajada de impuestos. Pero ya le adelanto que proyectos estrella, como era esa guardería rural nocturna para conseguir acabar con los robos en el campo, se ponen en marcha y los vamos a llevar en los presupuestos de este año 2016. El proyecto
Yo diría que más importante para los agricultores, porque tengan en cuenta una cosa, que vamos a ser el primer pueblo de toda España que pone en marcha un proyecto como este, la guardería rural nocturna, para luchar contra los robos en el campo desde un ayuntamiento en colaboración con la Guardia Civil. Hemos creado también Escuela de Catadores.es, un proyecto para difundir, para poner de moda entre todos los universitarios y jóvenes de Castilla-La Mancha el vino de campo de Criptana. Va a ser un proyecto muy bonito que va a favorecer la promoción y la comercialización del vino de campo de Criptana. Son muchos proyectos en marcha o que van a poner en marcha. Me quedan 30 segundos y le tengo que preguntar por los 2 meses y poquitos días que nos queda para ese 20 de diciembre, las elecciones generales. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo van a trabajar ustedes, el Partido Popular de la provincia, de cara a esta cita tan importante con las urnas en el 20 de diciembre, antes del sorteo de Navidad? Con sinceridad, con sentido común y al lado de los ciudadanos, al lado de los que peor lo están pasando. Así es como vamos a trabajar desde el Partido Popular. No vamos a hacer anuncios que no podamos cumplir. Vamos a apoyar a quienes peor lo están pasando. Vamos a seguir siendo gente seria, gente honrada y gente trabajadora. Ese va a ser nuestro principal esfuerzo para estos próximos meses y más aún para el gobierno de los próximos 4 años con Mariano Rajoy al frente en la Moncloa, que es lo que necesita España. Un hombre de Estado, un hombre que cree en la unidad de España y que cree en los empresarios y en los trabajadores de España. Bueno, pues son los mensajes, las reflexiones de nuestro invitado, Antonio Lucas Torres, secretario provincial del Partido Popular y portavoz de los populares en la Diputación de esta gran provincia, además alcalde de Campo de Criptana. Muchísimas gracias, espero que no sea la última de las entrevistas durante los próximos meses y también ya pensando en el año que viene, a ver dónde estamos, qué hacemos y le seguiremos. Claro que sí. El trabajo que hace a diario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y a todos ustedes, pues gracias. En 7 días volvemos con más nombres propios de la política de nuestra provincia. Gracias, que disfruten de la semana. Adiós.